Amigas, bienvenido a mi canal de YouTube. So in this video, I would like to, you know, pick speaking in Spanish. I'm going to talk about, you know, the temple of the Pramana, the history and the beauty of the architecture. And yeah, they are very famous, isn't it? And a lot of foreigners visiting the temple of Pramana, yes. So, what are you waiting for? Let's start with the video. Oh, but wait, if you didn't understand what I'm speaking in Spanish, I'm creating the, you know, the subtitle. Okay, the subtitle to more, you know, you to understand them, okay? So yeah, let's start with the video right now. En este video hablaré español que hablaré sobre el templo de Prambanan. Partiendo de la historia y belleza del templo de Prambanan, pero de antemano no olvides suscribirte, okay? Suscribirte a mi video. El templo de Prambanan es el templo hindú más grande de Indonesia, que se encuentra en Klaten, ya Yogyakarta. El nombre Prambanan proviene de este hombre de pueblo que significa que el significado de Prambanan es Brahma Agung. Este templo fue construido, alrededor del año 850 de por Rakal Pikitan Rakapikitan ya, ampliado por Balito Maha Sambu durante el Medang Mataram Kingdom. Este templo fue refindo continuamente por los reyes Medang Mataram. Come el rey Daksa y Tulodong y construyó cientos de templos alrededor del principal. El templo de Prambanan sirve para importantes ceremonias, reliquias y para estudiar el libro védico. Y a la belleza del templo de Prambanan son las hermosas significativas talas en relieve y a la hermosa forma del templo. Ya por la tarde hay puesta de sol muy hermosa para que la belleza del templo de Prambanan se visible. Tantos de mis videos de hoy, ya no olvides recibir me gusta, comentar y suscribirte y verte. Hasta luego. So yeah, see you in the next video. Yes, that's the final link. Cut. Yeah.